Ok, mi gente, miren, aquí le estoy mostrando el carrito ya de cómo quedaron. Cómo quedó el carro luego de que le cambiamos los aros. Eso fue cuando yo bajé para Santo Domingo, que tenía que hacer un par de diligencia para allá. Entonces aproveché y le compré los aros. Aquí yo le tengo también los videos de cómo fue el proceso, más o menos. Se lo voy a poner ahora. Aquí le estoy mostrando primero cómo quedó, porque eso es lo que ustedes quieren ver en realidad. Ya lo del proceso, ustedes se quedan y hasta donde ustedes entiendan. O sea, en el video y se salen cuando ustedes quieran. Yo se lo voy a dar un par de detalles, un par de informaciones según van pasando, de cuánto fue el precio, cómo fue el proceso y todo eso. Entonces, nada, o sea, ahí se ve medio mojado y feo porque cayó un agua bacanísima cuando yo venía bajando de Santo Domingo para Santiago. Entonces, nada, ya ahí el pana le estamos, bueno, él le está quitando la goma de atrás, le quitamos primero la 2 del lado del conductor. El precio de los aros iban a quedar en 22 mil pesos, era el precio. Entonces, ya como, o sea, eso era yo poniendo una goma, o sea, poniendo la goma también, pero como yo lo compré aro 14, que son el mismo aro que tenía el carrito, o sea, la goma mía le caían, y la goma mía está relativamente nueva porque yo todavía no tengo ni siquiera 3 meses de que lo compré, o sea, no nueva nueva, pero vamos a decir que están, la goma tan buena, está en buena condición, o sea, no había sentido para que yo la cambiara. Entonces ahí yo le muestro un poquito cómo se ve el disco de adelante, la vaina de los frenos, yo grabo un chin, pero como les seguía diciendo, o sea, ya que yo eran los aros son 14, igual que lo que tenía, soy yo utilicé las mismas gomas. Entonces de los 22 mil bajamos a 18, y luego el pana me dijo: Mira, tú sabes que o sea, ya te van a quedar en 17.500. Y yo, oh, pues perfecto, mejor todavía. Entonces, ya ahí le estamos poniendo el primero. Él lo puso, o sea, simplemente su puesto. Ahí yo grabé un poquito, me acerqué para que se viera un poquito la diferencia. Ya de una vez dije: Mierda, se ve duro, o sea, está cogiendo el carrito. Entonces, nada, como lo decía, o sea, eso fue lo principal. Ya luego yo pago un poquito más por los tornillos, vamos a decir, para fijarlo. Yo le compré uno, quizá, bueno, quizá ustedes lo vieron al principio, si no se pueden devolver, o ahorita cuando él esté poniendo la goma y te puesa, ustedes lo van a ver que tienen como unos colores, y eso traen como un seguro, o sea, como un una, sí, vamos a decir seguro, que si que hay que usar ese tubito como de hierro para poder apretarlo o quitar los aros, que le da un poquito más de seguridad, porque si te lo van a robar, créeme que te lo llevan de donde sea. O sea, si los tigres le dio para el carrito tuyo, que te van a robar los aros para venderlo. Obvio, si tú eres una persona que no tiene un garaje en tu casa o vive en un residencial quizás cerrado con algo de seguridad, y tú eres de la persona que lo dejan parqueado en la calle, créeme que si le dio para ti, te lo roban como sea, pero eso le agrega un poquito de seguridad. Ahí ya ese está puesto, yo acerco un poquito, ustedes ven ahí como los tornillos que salen un chin. Esos son como de colores, habían unos chin más baratos, costaban como 1.200, pero esos eran como plateados solo. Entonces yo dije, no, vamos a poner los otros, costaban 2.000 pesos, o sea, el juego de los 4x4 16, y trae 20 la cosita. Yo tengo 4 en el baúl del carro, lo guardé junto con el segurito, o sea, pues si hay que cambiar una goma, ya yo nada más utilizo eso y se la cambiamos nítida. Entonces ya ahora ahí esto lo vamos a cambiar a dos del lado del pasajero, por decirlo así. Entonces el proceso es relativamente igual, simplemente igual, quita la goma, hay que llevársela para allá atrás, como yo uso la misma goma mía, para ello quitársela a esos aros y entonces ponérsela a los aros nuevos que yo compré. Entonces ya ahora el último pedacito que viene, ya cuando el proceso está completo y ya yo estoy saliendo de ahí, del taller, vamos a llamarle, que el hermano mío me grabó un poquito para que ustedes vieran más o menos cómo se ve. Entonces, ya yo venía saliendo de reversa. No salgo como corriendo porque había otro carro detrás de nosotros. Entonces, el carro estaba dándole reversa para él, entonces volví a meterse porque en esa calle había muchos carros parqueados y no había espacio. Entonces, para uno poder trabajar había que meterse. Entonces ya ahí, que era un K5, yo creo, porque so, el K5 se termina de mover, entonces ya ahí yo salgo bien, y hay una gente ahí como trabajando en el otro vehículo, so, como no puedo salir entero porque hay más carros parqueados de este lado también, era una jipeta, yo creo, so, tuve que darle ahí, entonces voltarle un chin para adelante, nada más un chin para pa cuadrarme, y ahí enderezarme y terminar de salir.
Y nada, mi gente, ya ustedes saben, eso sería todo. Cualquier cosa, déjenlo en los comentarios. Adiós.